buenos días. Buenas cabros del YouTube. Buenas noches. Buenas noches, animal. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Bueno, pues este es un... Pues es, vamos a intentar hacer un podcast en donde vamos a hablar de ciertos temas referentes a la animación o a artistas, refiriéndonos a artistas de dibujantes. Más que nada. Y pues, quién sabe, es nuestro primer podcast, y vamos a ver cómo nos sale, si esto funciona o que simplemente nos guste, pues seguiremos haciendo más. Este es un honest trademark. Oh. Attempt. Pero bueno, supongo que ya podemos empezar a hablar de lo que tengamos que hablar. Yo solo quiero comentar que se escucha un ruido raro del micrófono del Coop. Es que está jugando Euro Truck Simulator. Sorry, es mi volante. Es el escape. Pero pues bueno, primero tenemos que decir así de nuestros sponsors, Raid Shadow Legends. No es cierto, nadie nos conoce. Yo tengo 35 suscriptores en YouTube. A mí sí me conoce el Raid Shadow Legends. Oh. Mi papá trabaja en Raid Shadow Legends. A ver, ya, pero bueno. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? No puedo, ¿qué? No. Una pregunta, ¿esto es family friendly o puedo decir maldición? No, buena pregunta. No sé. Pues de todos modos no creo que nos pague, porque ya la música que puse al principio tiene derechos de autor, así que tú dale. Pues bueno, nada más con que no nos pasemos así de la raya para tampoco dar una mala impresión. Ni... Baneado. Bueno, ya. Entonces, un tema que podemos hablar sería el de ¿por qué Facebook apesta para los nuevos artistas? Para los nuevos y los viejos y todos. Bueno, los no reconocidos. Sí. Lo que sí es que obviamente... Bueno, no solo Facebook, también hay... O sea, pues siento que la única que es buena es Instagram, porque, o sea, Twitter está bien, pero al mismo tiempo como que nadie se mete mucho en sí. Creo que Twitter es como más de noticias. Entonces creo que nadie va como a buscar dibujitos y así. O sea, solo los que saben, pero o sea, como que la gente normie, entre comillas, por así decirlo, pues... No creo que sepa mucho de que ahí está como un buen pedazo de artistas. Sí, o sea, entiendo tu punto. En Instagram, pues la gente va a ver imágenes, va a ver fotos, no va a ver pinches tweets chafas de chistes de, no sé, de gente... Por ejemplo, ahorita los chistes que andan mucho de los de mamadores. ¿Los qué? Los mamadores. ¿Qué es eso? Ya empezamos más. Bueno, en Twitter como que la gente que publica tweets graciosos, entre comillas, es un humor bien rancio. Sí, sí. En Facebook pues lo usan más para estar en contacto, aunque sí hay páginas, pero no, como que para artistas no funciona bien. Si no eres reconocido... no funciona bien. Pues
pues de hecho el único que es casi como realmente para artistas es Newgrounds, pero pues ahí nomás se meten los que son artistas. Entonces Sí. tampoco es como que puedas darte mucho a conocer. Pero bueno, por ejemplo, Facebook lo que tiene es lo que empezaron a decir, eso de que como que ocultaba tu página a cambio de que ya les dieras dinero para que empezara a ponerla como al público, por así decirlo. Eso también, bueno, yo también lo vi mucho, pero en Twitter, ¿no? Como que te daban como un ghost ban, Sí. pero nunca entendí bien qué era eso. Bueno, este Secrom, que bueno, para los que no lo conocen, pues es un amigo de nosotros, me estuvo contando que Twitter es como muy sensible en cuanto a maldiciones o insultos o así se refiere. Si tú empiezas a hacer como que a decir cosas controversiales, no sé si sería la palabra adecuada, como que Twitter te da un ghost ban, que pues no es banearte, no es sacarte, pero sí que oculta tu cuenta para los que no te siguen. Oculta tu cuenta y pues aunque ellos busquen, no la van a encontrar, a menos de que vayan directamente a un tweet que tenga tu número de, digo, tu nombre de perfil, no sé cómo decirlo. No sabía que pasaba eso. Igual y sí, yo digo que por eso tengo 10 likes en mis publicaciones nomás. Sí, yo digo que sí. Yo sí me di cuenta porque pues a cada rato publico mamadas, y a veces insultando a gente por comentarios que ponen que están, la verdad, están muy tontos. No es de que no respete comentarios, pero hay unos que se pasan de lanza. Y desde que dejé de hacer eso, pues ya me di cuenta, había una página para ver si tenías ghost ban y ya nunca me daban el ghost ban. Siempre lo tenía activado. Yo nunca me peleo por Twitter, ni lo uso, no lo uso como red social como tal, simplemente subo mis dibujos y contesto cuando me dicen, ah, te quedó bonito, ah, gracias, y ya, o sea, realmente no lo uso bien, pero espérale que me hayan dado eso, porque en un dibujo que hice cuando creo que acababa de salir el Splatoon 2, dibujé a la Perla y por alguna razón. Le puse la N-word arriba de cuando estaba, o sea, el dibujo y estaba ahí la N-word. ¿Por qué? No sé, se me hizo chistoso. Pero ahora sé que está mal porque este programa es family friendly y sí. No puedes decir ni. Genial, ya los tres hicimos ese chiste. Ya no podemos hacerlo. La Santa Trinidad de los Oh, ya, detente. No, pero tú sí la puedes decir. No, no lo Oh, hice. ¿cómo? Oye, ¿Cómo es espera. el único? YouTube nos va a meter en su categoría YouTube Kids. Es probable porque la imagen aparece con Somos dibujos dibujos animados, ¿no? cartoon y con figuras y colores, entonces es probable que sí. Tienen categoría para niños a South Park, la casa de los dibujos. ¿Qué otra mamá tenía? También de eso, también, sí, más bien, sí, o sea, también eso. O sea, porque es que eso de la ley, ¿cómo se llamaba? ¿Copa? Copa. Copa. Coppel. La ley Cupel. Eso se me hace tan tonto, o sea, al mismo tiempo lo entiendo, pero es como de, bueno, estuve viendo, no sé si eran fake news o qué sé, pero, o sea, lo que leí era como de, bruh, porque era como, o sea, automáticamente con una IA, no manual, o sea, con una IA, pon tú que tú hice, y sí, como esas parodias de My Little Pony que están así bien cursis, Ah, sí. o sea, como esas que las metieron en el de YouTube Kids, o sea, no lo hacen manual, lo hacen por una IA que dice, oh, tiene dibujitos, tiene colores, tiene figuras, ah, entonces es para niños, porque todas las series animadas son para niños.
O sea, lo hace automáticamente y luego, ya una vez que te ponen en el de YouTube Kids, cuando tú mismo, o sea, tú pusiste ahí los disclaimers y todo de que no era para niños, aún así te lo ponen por todo eso. Y luego con eso, la cosa esa dice, oye, ¿por qué pusiste tu video como de niños si dices groserías? Y luego o sea, te ponen como una multa y yo vi que era, o sea, realmente una multa de dinero. Y es como de, o sea, me estás culpando por un error que tú cometiste. ¿Por qué? Por huevón, que no quieres tener trabajadores que chequen bien Es que y hagan sí, bien o su trabajo. sea, en sí se entiende, pero, o sea, en primero decir que todo lo que sea así como animado es de niños, pues no, o sea, no. Pero no sé, se me hace muy tonto eso. Es que, no sé, yo siento que. Es que yo no veo la necesidad de querer hacer todo family friendly. Porque, pues así, tiene que haber un lugar seguro para los niños, pero, o sea, para eso tienen a sus papás. O sea, ellos tienen que andar cuidando lo que ven. Luego pasa con la mamada de este de Tumblr, que desde que baneó No See For Work, todas las pérdidas que estaba teniendo. Que te lo graficaban, ¿no? Que estaba bien estable y cuando baneó No See For Work, se fue en picada. Literal. Es que sí, nomás que el 90% nomás lo utilizaba para eso. Sí. Pero no sé, si sí está bien tonto eso. Igual la solución simplemente es hacer otra página, o sea, que sea el YouTube normal y luego otra página de YouTube que sea tal cual YouTube Kids, pero o sea, no como un servicio dentro de YouTube, sino como otro youtube.com y ya. Así como si fuera un servicio aparte. De por vida en YouTube. Sí, no sé. Pero bueno, o sea, Es pues que igual y. el problema, yo creo que el problema central en eso es que no dejan, o sea, no les dan libertad para expresarse a los demás. Los restringen mucho, pueden considerar cualquier cosita que no adecuada y tienen su derecho de borrarla. Pues no sé, bueno, yo de todos modos, todo lo que he hecho, todo lo que he intentado subir a mi YouTube, es pues es súper family friendly. Pero igual, o sea, obviamente aunque sea así, aunque sí realmente ninguno de las animaciones que haga o así salgan groserías o cosas así bien pasadas, igual como que se corta el alcance, o sea, no, ni siquiera me pagan ni nada, pero pues las visitas, que me conozcan, que de mi YouTube, digan, no, tiene Twitter, lo voy a seguir y así, o sea, aparte de eso, o sea, se corta como el alcance porque no creo que a los niños les importe mucho el que un video en el que un niño salga y diga Super Mario in real life. ¿No? O sea, entonces, o sea, y menos a un niño le va a decir, oh, lo voy a seguir en Twitter porque dibuja bien chido. Pues no les va a valer eso. Entonces, o sea, yo siento que, no sé. Maldito YouTube. ¿Tú me quieres comentar algo, Cooper? Digo, si quieres te muteamos. Pues realmente qué puedo decir que no se haya dicho. Opino realmente que es innecesario el hecho de que creen las leyes de protección contra menores. No, no me refiero a que no sea en plan bueno que los niños estén expuestos al internet de forma tan libre. Pero, joder, estamos hablando de YouTube, no pueden ni controlar YouTube. YouTube.
Entonces, ¿cómo planean controlar algo tan masivo como el consumo de contenido que usan los niños? Y más aparte, porque pues se supone que YouTube ya tiene una plataforma creada para eso, que es YouTube Kids. Y como que a mí la cuidan bien, los videos todos cursed que hay de Elsa y Spider-Man. Lo peor es que creo que son ilegales. Y Buah. pues, Buah. O sea, creo que era ilegal hacer esos videos de tipo parodias. Porque aparte de que infringía leyes de copyright, YouTube dijo algo así como que incitaba a que los niños no sé qué putas hicieran. Ya sabes, YouTube siendo una mami YouTube. desde 2004. Y pues eso, no puede subir videos de Spider-Man y Elsa. No. Yo digo que no va a durar mucho eso de la ley y la van a como a medio ocultar y hacerla como lo que ya están haciendo y siempre han estado haciendo, como no hacerlo tan grande, o sea, como que ocultar videos y así, pero sin decirle a nadie ni nada, así de repente ya no hay y así. Sí, pienso lo mismo. Otro. Probablemente ni siquiera exista una solución porque el consumo de material en internet es enorme. O sea, la solución es de los mismos. O sea, si quieren cuidar a los niños, la solución se encuentra en los mismos padres. O sea, realmente no tendría. O sea, realmente no es trabajo de YouTube andar cuidando a los niños de los demás. O quizás una solución sería contratar trabajadores que trabajen y no trabajadores que nomás vayan a, quién sabe, a hacer qué y nomás a responder mails después de 2 meses. Porque, pues, o sea, siento que el 90% de los problemas de YouTube se pueden solucionar con. O sea, que no los haga una IA. Sí, esas cosas debería ser una mente real, o sea, alguien que esté consciente, alguien que tenga, o sea, alguien que sepa qué es lo que hace, no que nomás sea un patrón y ya. Pues es que el problema viene más de que realmente uno no se da cuenta de lo masivo que es YouTube. Se sube contenido cada segundo, entonces para controlar eso necesitas ya ni siquiera mentes humanas. Es necesario ya algoritmos y guías, porque es una cantidad absurda de información. Pero es que puede ser súper bien subjetivo porque, o sea, por ejemplo, las series como South Park o Happy Tree Friends que se ven muy bonitas y puede que un algoritmo las ponga así como una serie de niños, porque parece, pero pues en realidad no. O sea, hay muchas cosas subjetivas que no. Es imposible que, o al menos ahorita en estos tiempos, que un robot pueda descifrar. Y o sea, no son poquitas, no es poquito lo que se sube a YouTube, que es así humor subjetivo y cosas así. Es muchísimo del contenido de YouTube. O sea, el punto de este Cooper se entiende de que es demasiada información, pero pues que es cierto, aunque sea demasiada, un algoritmo puede, o sea, no tiene la respuesta para qué es bueno y qué es malo. De hecho, la mayoría de los problemas vienen de que las IAs pues no entienden las franjas grises. Sí. Y hacer entender una IA una franja gris es hacer entender a una IA la moral. Y eso está cabrón. Porque ya ni siquiera una IA puede valorar si
por ejemplo, una IA de un automóvil eléctrico, tipo Tesla, para ellos, o sea, les fue ilegal poner que la IA valorara entre si frenar, si alguien se te atraviesa, porque ¿por qué una inteligencia debe valorar a las personas? ¿Qué, de qué forma valoras a las personas sin que se convierta en algo muy, muy subjetivo, pues? Entonces, pues, por ese motivo, las IAs no pueden ser tan autosuficientes. Y si mejor cambiamos de hablar de animación a hablar de filosofía y de que por qué estamos viviendo en una simulación. ¿Ya viste Matrix 3? No mames. Pero bueno, todo esto viene a raíz de que, pues, YouTube sabe hacer algoritmos. Lo sabe hacer bien, pero es que es demasiada información para estar valorándola diciendo esto es bueno y esto es malo. ¿Podrían llegar a hacer el esfuerzo de decir, ah, pues vamos a hacer el equipo salven a los niños y que se pongan a ver un chingo de videos donde si se muestran un frame la palabra KKK, el video se censura? Pero pues es un video dentro de como 3,000 videos, entonces no se puede. Sí, es, o sea, sí, entiendo lo que dices. Es probable que yo esté mal porque tengo un IQ de un dígito, pero pues igual, También existió el mismo problema de que ya se me olvidó, hijo de tu puta madre, ¿por qué hablas? Rayos. Perdón. Te odio. XD. Bueno, por esa razón, YouTube apesta. Por esa razón, Facebook es un lugar malo para los artistas. De hecho, nos desviamos un chorro del tema. Bueno, no está tan desviado, porque seguimos hablando de redes sociales que no sirven o que están haciendo algo. Sí. Facebook, el problema que tiene es eso, que te restringe porque quiere dinero el cabrón, como si no tuviera suficiente dinero para comprarse un pinche mundo, lo que él quiera. No, el problema de Facebook es de que le dejaron a un tal Saúl el Sandoval hacerse una página. ¿What? Ya vas a empezar. No es cierto, soy tu fan. X. Una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes se meten a una red social pensando en, oigan, voy a ver qué subió este artista en específico? Yo sí. ¿Cuántas veces? Bueno, de veces, porque a veces es como de, bueno, no me da miedo decirlo, pero uno de mis artistas así como más, así como de wow y así, se llama Seurel, es un animador, tiene un estilo muy chido y cada tanto me meto a su página de Twitter para ver si subió algo y así, porque pues es como, pues ya sabes, ¿no? O sea, me inspira, saco referencias y sí. O sea, yo siento que, bueno, o sea, al menos yo sí me meto muchas veces a diferentes páginas a ver qué subió tal, porque pues quiero, o sea, intento hacer, o sea, tengo ganas de hacer algo así con un estilo no igual pero similar, o sea, como con esas bases y así. Inspirado, sí. Pues mira, yo no lo hago. En cambio, lo que hago es activar las notificaciones de esas personas que quisiera ver todo lo que suben en Twitter, al menos. ¿Se puede? Sí. ¿What? En la campanita. ¿What? La campanita no era de Facebook, de YouTube.
No, también en Twitter te viene. El problema es que son absolutamente todos los tweets o nada, es todo o nada. Oh, cierto. Es Y pues si bastante tiene. horrible porque puedes decir, este güey me cae bien, voy a seguirlo, pero te sale que la noche anterior fue a comprar el pan. ¿Tú qué me O sea, importa? si es de los. Si es de los artistas esos todos pendejos que contestan a cada tweet acá como Coupel, pues vas a valer verga. O como el 90% de los artistas de Japón que suben puras capturas de Fire Emblem Ah, sí, güey. Ah, ¿cómo me cago? O sea, hay varios artistas japos. ¿Que realmente qué artista japo usa Twitter? Es como que simplemente lo usan para tomarle foto a su comida. Sí. Yo sé. Es como, güey, subes como un dibujo tuyo al mes. Y luego siempre, nunca falla, que los tweets japoneses tienen. Aquí está mi enlace a Pixiv. ¿Quién putas usa Pixiv, güey? Nadie, nomás ellos. De hecho. Es como, cabrón, te estás limitando a ti mismo. Tú dirías, sí, me ven en Japón, pero pues en Japón no nomás está el money. Y lo divertido es que no es exageración, o sea, puedes encontrarte un dibujo y andar pasando el dedo de tu teléfono varias veces para encontrar otro. Ajá, es horrible. Pero bueno, plataformas de distribución de arte. Rule Shut 34. Sinceramente, ninguna está optimizada al 100% como para decir, esta página es la correcta para distribuir mi arte, porque incluso páginas dedicadas a eso como DeviantArt, es como, ¿quién usa DeviantArt? Que ¿Quién sí. Los se mete a artistas cringe con de fetiches quién de se, quién, quién se bot. mete a DeviantArt pensando, oh, claro, voy a ver a mi artista? Oh. Y una vez me Nadie. metí buscando a un artista. Y creo que literal ya nadie lo usa porque su último post era como de 2016. Como, Mira, las no pocas sé. personas que lo usan simplemente es para subir los dibujos a más resolución. Sí, de hecho. O gente que va empezando con eso mismo. Si no son conocidos, si son conocidos, no lo usan. Son muy poquitos los que lo usan realmente. Pues realmente, o sea, siendo ya conocido, teniendo trabajo, ya viviendo de eso, pues ¿para qué te quieres hacer más conocido si ya estás bien? Pero sí, la parte de tienes que tener cuidado si no te encuentras pinches dibujos de bore o pañales con caca, No, literal. yo digo que te encuentras peores cosas. Bueno, yo he visto peores cosas ¿Mande? en que te encuentras en la misma cantidad o peores cosas en Twitter o Newgrounds. Siento que nomás es como el estigma que tiene DeviantArt, pero realmente en cualquier lugar puedes encontrar eso. Está más fácil. No sé, el chile a mí me da miedo de entrar. Luego, la única que, o la que siempre usan, que dicen que está muy buena es Newgrounds, pero por esto del Adobe Flash ya se va a morir, ¿no? Al menos el que reproduce cosas, sí. Pero sí, quién sabe ya cómo le vayan a hacer. O sea, no por solo los juegos, sino porque también todos los videos de ahí se reproducen por Flash. Aunque no estén hechos en Flash, pero eso lo utilizan para reproducirlos. Sí. Entonces, quién sabe cómo lo vayan a hacer, igual y lo dejan morir. Que no creo, porque como que después de lo de Tumblr, de que un buen de artistas se fueron de ahí porque ya nadie los veía, como que Newgrounds los recibió casi todos, ¿no? Entonces no creo que vaya Neurons como y de. Twitter. Ajá, no creo que vaya a desaprovechar pues eso de querer aprovechar la gente que ya tiene. O sea, van a tratar de mantenerse vivos.
Sería lo más sensato, la verdad. Bueno, quedamos en conclusión. Pues no existe ninguna red de distribución de arte realmente óptima Pero, para su o trabajo. sea, no hay ninguna así como buena en general. Pero creo que como que puedes, dependiendo de las cosas que quieras hacer, puedes pegar en más en un lado. Por ejemplo, en Sí. Facebook, lo único en lo que vas a pegar van a ser viñetas haciendo cosas jaja funny. Porque, o sea, realmente, bueno, no voy a quemar a ningún artista, pero pues ustedes ya han visto que hay artistas como que dibujan bien y que tienen así un montón de gente y así, y luego ya ves así artistas que de verdad dibujan así bien chido y como pues, dos likes o tres personas que siguen su página. En línea. Ya, perdón. No llores. Bueno, en Facebook nomás pegan memes resubidos y screenshots de Twitter. Oh, sí. Y en Twitter pegas si hablas japonés y tomas foto de comida. En Instagram, ojalá sí, estás culona y le tomas foto a tu cabello. Nuevo corte. Ya, o sea, bien, bien. Yo Instagram es siento. como... Ah, bueno. No, tú dale. ¿Qué? No, tú. Yo quería comentar, o sea, siento que ninguna es así como que buena realmente, pero como que a lo mejor sí jala. O algo que se pueda funcionar es usar las más que puedas. Sí, Aunque no también. te des conocer así bien chido en todas, pero si hay cierta cantidad de personas que te conocen en Twitter, cierta cantidad de personas que te conocen en Instagram, y así Facebook, casa Newgrounds, esa cantidad se va a juntar y tal vez empiecen a meterse en otras redes que tú tengas. Yo creo que algo que sí funciona y algo que sería ideal para alguien que comienza es no sobrecargarte de redes sociales, pero sí usar todas las que puedas. Es que de hecho está bien raro porque incluso Instagram, que es como la óptima, al menos por ahorita, de todo de arte y así, igual hay un buen de que ves así dibujos bien gachos y tienen un 15.000 seguidores y así, y luego ves otros que pues, están mejor y dos. O sea, todavía no han hecho así como... Es que si lo haces así como DeviantArt o Newgrounds, se queda como muy de nicho. Y si lo haces muy general, entran puras personas que no les importa nada de esas cosas wibus. Supongo que hay que saber diversificar tu contenido. Más que otra cosa, porque a final de cuentas, si solo te dedicas a una sola cosa, pues te estancas. Y pues Bueno, no está chido, realmente. sea, no. Pero pues sí he visto gente que se ha pegado y que nomás tienen una cosa y esa la hacen y la hacen y la hacen y pegan. La Lola B. ¿Cómo ibas a empezar a quemar gente? No, o sea, la Lola B están bien chidas viñetas, pero es lo único que hace, viñetas. Es la morra de las caras así, todas cursientas. Están bien chidas, la verdad. Ay, quién sabe, yo por eso me voy a retirar del internet. Me voy a ir a vivir hacia un cubo así cerrado, sin ventanas, ni puertas, ni nada. Y ahí ya me voy a quedar. ¿Me puedo ir a vivir a los backrooms, por favor? Los backrooms.
Al Bolt. De Nisei Chamber. Oh, valen verga para esto, chavos. Sí. No, yo sí me puedo excusar. Porque, como ya dije, tengo un IQ de un solo dígito. Bueno, como quiera, no es como que en un podcast se aferren a un solo tema. De todos modos, nadie lo va a ver. Échale. Oye, ¿cómo sabes? Capaz este es el paso de una vida llena de... Así se... A nadie lo va a ver. Pero es divertido. ¿Quién dice que no seamos los próximos tres gordos bastardos? ¡No! ¿Quién dice que no seremos los próximos Florida Men? Entonces, ¿qué opinan sobre que... Que no sé, güey, pinches podcasts también culeros, ¿de qué verga hablan? ¿Cómo lo hacen para hablar de un tema de 3 horas? Porque todos los que... Ayer vi varios y todos tenían gente de invitado, entonces pues es súper fácil platicar de... O sea, por ejemplo, que invitemos al tipo que inventó tal serie, ¿no? Pues todo se va... Fácil, se hacen 3 horas hablando de cómo sí. Hizo esa serie, de fácil. Pero pues ahorita que no hay nadie, que literal nadie de nosotros ha hecho nada relevante. Mira, hablando de cosas piloto, ¿ustedes cómo creen que es el orden correcto de presentar las cosas en un episodio piloto? Chicos. A ver, ¿qué ibas a decir? Les iba a decir, llevamos ya casi 40 minutos. Si quieren, tomamos un pequeño descanso para replantear lo que vamos a hacer. Podría ser. Sí, o sea, ya llevamos casi 40 minutos. O sea, es buen tiempo para un descanso. Vamos a entrar a un B&B. Porque hay medio sed. Vamos a entrar al Pupu Time. ¿Qué va a poner la música? Yo no puedo poner música porque si pongo música los tengo que mutear a ustedes. Se peta el stream. A ver. Sí, entonces. A ver. No sé, pero. Qué flojera editar el video. No, pues es el chiste de los podcasts, no se edita. Por eso. Entonces va a ser VRV, pero sin música. O sea, porque puedo motear que no se ve aquí, pero realmente no sé cómo hacer que se oiga música, pero que los pueda escuchar ahorita ustedes sin que se escuche en el video. No entendí, pero bueno. El chiste es de que no voy a poder poner música, pero sí vamos a poder. Voy a poder poner esta cosa. De todos modos, va a ser un video, entonces le pueden adelantar a cuando ya no se vea la siguiente imagen. Si no le... Claro, dejar a la audiencia que haga esto.
Sí, güey, Yo pues, digo que hay sí. que empezar a quemar gente. O sea, Sí, porque no, o güey, sea, es que como... ya. No manches, o sea, tanto de ay, no, pobrecitos, sí. No, pues ya. Ah, no manches. Es que el pedo es que si nos ponemos a quemar gente así a lo pendejo, vamos a quedar nosotros mal. No, ¿qué tiene? Oh. Así, pues qué. El chiste es hacer polémica y hacer dinero, o sea, ese es el Está chiste bien, de pues yo voy a esto. quemar al. Voy a quemar al Cupel que le gusta los Las furros. niñas. Le gustan las niñas. Oh. Sí, güey, le gustan las niñas y todos saben que las niñas tienen piojos. Manches, ya los desmutié. XD. Ya van a Qué saber que le bonito. gustan las niñas, que no le gustan los hombres. Le gustan los piojos. What? What? Bueno, ahora sí. ¿Qué fue lo que preguntaste antes de hacer el corte comercial, Cooper? Que valen verga todos. Oh. Síguele, síguele y te saco. Síguele y te agarro a besos. Pero No. mira. Ya, bien, bien, ya vamos a seguir. ¿Cuál de ustedes creen sean los primeros puntos que se deben tomar de importancia al momento de hacer un piloto de una serie animada? Yo, bueno, yo ahorita estoy haciendo un piloto porque voy El a. licenciado. Porque pues, quiero hacer una serie, no una webserie, sino quiero presentarla en el Ideatoon. Y la quiero presentar con un piloto, ¿no? Y de hecho, sí estuve. Desde el año pasado que entré a ese mismo concurso. Estuve viendo, porque también esa idea teníamos, ¿no? De hacer un pequeño piloto. Y me estuve fijando en muchas cosas que los pilotos buenos hacen y que los pilotos malos hacen. Una de las cosas que yo siento que es súper, así como importante, es de que si van a hacer un piloto, lo hagan como, no como un origen, no como un primer episodio, sino pensando en de que ya es como el episodio 3 a la O sea, mitad de lo... la el episodio 3 a la mitad de la no al, a la segunda temporada o algo así, o sea, como que ya es como un punto medio. lo que es. Ajá, pero igual dando contexto de, o sea, de todo el universo, ¿no? Y que no se ponga así como en cosas, es que está bien difícil porque, o sea, no poner como tal cual así como un continuará o algo así, porque siento que es mejor si pones cosas que no se expliquen, que puedan enganchar a la gente, pero no tal cual así como poner así de, ah, va a haber una segunda parte. O sea, que sea como autoconclusivo, pero que al mismo tiempo dejes cosas abiertas que te digan, ah, no manches, quiero ver más. Sí. Y pues eso es lo que me fijé yo. No sé ustedes si tengan Pues otra opinión. yo creo que podemos dar nuestras opiniones, Copel y yo, pero al fin y al cabo, no sé, en tu línea, yo creo que tú eres el más adecuado para decirnos si sí o si no. Porque pues tú eres el que está estudiando animación como tal. Fíjate que me parece súper lógico que el piloto tenga que ser que lo que es la serie. O sea, como si ya estás en el punto que de lo que quieres que sea la serie. No nada más de, ah, no, es que el piloto como es el inicio, pues están acá los personajes antes de lo bueno. Algo que... Bueno, creo que eso tiene más que ver con toda la serie en general, pero pues yo siento que también algo importante del piloto es remarcar bien la personalidad de cada personaje. Sí.
Sí, porque sí, de hecho, o sea, porque obviamente hay como episodios a lo largo de la serie que, por ejemplo, si el personaje que era súper alegre va a haber un episodio en donde va a estar triste, no vas a poner eso de piloto porque, pues, o sea, va como con todo lo contrario de lo que es el personaje. Entonces, sí, Sí. obviamente lo que dices sí está súper O sea, accurate. no sé si. O sea, no sé si. Se me fueron las palabras. O sea, yo siento que obviamente no siempre el personaje va a actuar de igual manera, pero que en el piloto como que lo remarques bien, de que si este vato va a ser acá el pendejo, que pues sea bien pendejo en el piloto. Aunque en la serie como tal, pues te das cuenta que no sea nada más eso y ya, sino que sea una persona más completa, ¿no? Que tenga otros sentimientos, no que sea, no que solo sea esa cosa. Pero siento que en el piloto sí es importante remarcarlo. ¿Tú qué opinas, Coppel? Yo opino que lo más esencial es que si los personajes van a estar en un universo donde se van a relacionar, es presentar un mundo interesante. ¿Por qué? Porque de esta manera se explica de forma, pues, más directa cómo estos personajes van a interactuar con lo que los rodea y cómo eso les afecta a ellos como personajes. Así que si estableces un mundo en donde las ideas son relativamente fáciles no, no te digo en plan que te lo digan a la cara, pero que digas, tampoco soy un niño de kinder, puedo entenderlo. Pero que digas, ok, estableceme que los personajes, yo qué sé, si saltan, se mueren, por ejemplo. Y que expliques bien el hecho de que si, cómo esto les va a afectar. Pero obviamente es mejor mostrar que decir, ¿no? Entonces tienes que tener una manera de enseñarlo de forma más gráfica, por así O sea, que si literal hay un vato que salta y se muere. decirlo. Sí, básicamente. De hecho, o Que seas sea, conciso con las sí. cosas que vas a decir y que las sigas a través de la serie, porque pues hay veces que la primera temporada no tiene nada que ver con la antepenúltima o así. Ejemplo, Hora de Aventura. Pues Es casi todas. como sus primeras temporadas no tienen nada que ver con la penúltima y última. Casi todas Ni siquiera las. sabían qué iban a hacer con esa serie, realmente no sabían. Pues es que casi todas las series hacen eso. Por lo mismo de agarrar gente, porque como se supone que se pasa por la tele, y pues es más difícil como darle seguimiento a una serie por la tele, es más fácil enganchar a las personas por episodios autoconclusivos que si pasan puros episodios así de. O sea, que ya están como a la mitad de la historia en un arco y que tienen que de verdad entender todo lo que pasó. Que igual lo hacen, o sea, igual todos los episodios de series que ponen en la tele hacen eso, ponerlos como en el arco así más chido. Pero bueno, se Pues, supone que así no se tiene que hacer. si te das cuenta, pues en Hora de Aventura como quiera mantienen cierta temporada. Por ejemplo, pues desde las primeras temporadas se ha dado como que referencia a que hubo una guerra nuclear. O sea, mencionaban la guerra de los champiñones. Sí, O pero también que. bueno, o sea, algo que hizo bien esa serie es eso de que nunca dijo, bueno, yo no recuerdo que haya así como un episodio tal cual basado en lo que pasó y por qué se destruyó ese mundo. ¿No, verdad? ¿Cómo, cómo? Sí. O sea, o sea, siempre se hizo así como. Sí, eso de lo de la guerra de los champiñones y todo eso. Pero nunca se mostró de que en realidad eso sí. No de que sí pasó, sino de que cómo pasó y así, ¿no? O sea, sí te lo dejaron totalmente a la imaginación. Sí fue Al así como principio, salté porque luego se les episodios. ocurrió hacer el capítulo donde lo explican todo. Sí, es así, explican que al final sí fue como una bomba nuclear lo que originó todo.
No es que te lo dejen mucho a la imaginación. Al final dicen, ah, pues bajo esto, jeje. Yo Está pienso que medio no. raro. Y si no hubiera sido mejor, porque como dice este Cupel, sí, o sea, está mejor como ponerte un universo interesante que puedas tú teorizar, porque, o sea, mucho de la piel de Hora de Aventura y o sea, antes de la, creo que quinta o algo así, yo era súper fan de Hora de Aventura y me la pasaba viendo videos de teorías y así, y está súper chido. Y eso está muy padre que lo hagan las series, pero si ya te explican todo y te llevan de la manita con todo y esto pasó y esto pasó y esto pasó y así, y es como de, bueno, y ya no, o sea, tú como fan, entre comillas, ya no, pues o sea, ya ni para qué piensas en la serie y así. El chiste es sí darte algo interesante que te deje queriendo más y como en sí queriendo que te lo expliquen, pero tú descifrándolo. O sea, te digo que te lo expliquen, pero no como un niño de 5 años. Que digas, ah, ok, entiendo estas ideas. Y con base a ellas puedo generarme ideas de cómo es el lore de este mundo. Luego aparte ¿cómo se llama? Foreshadowing, no me acuerdo cómo se dice. Que el Finn siempre se imaginaba o soñaba y al final terminó teniendo un brazo de metal. O sea, estoy hablando de cosas que tenían relación de en toda la serie. No sé, hay cosas muy raras en esa serie que parecen Deus Ex Machinas, así que. Sí. Pero bueno, creo que, bueno, sí, obviamente para ser un piloto bueno es establecer bien tus personajes, o sea, ponerlos como en el punto óptimo, no en un inicio, no en un final, no en un arco, sino ponerlos realmente así como en un punto autoconclusivo, pero que estén como en su máxima expresión los personajes. Y obviamente dar un universo muy interesante. Porque sí, de hecho, si te fijas, muchas de la gran mayoría de las series que han pegado más que nada por el universo. Sí. Por ejemplo, o sea, quiero poner de ejemplo a esta Lulu con Spacey, que se como que deja seguir a su cómic por un buen tiempo, pero ella misma está formando un propio universo. Y de hecho, ves en páginas de los fandoms, en grupos de fandoms, y estos vatos, hay unos que ni conocen el cómic, pero les encanta el universo. Sí, creo que ese es el punto así más. Sí, de hecho, creo que ese es el más importante, más que nada el universo. Aunque creo que excepciones, por ejemplo, Regular Show, el universo como tal, o sea, comparando Hora de Aventura, que fue como en su misma época, no manches, está súper X el universo de Regular Show. O sea, yo no digo que sea mala serie, sino al contrario, está súper chida, pero, o sea, o sea, hay excepciones en cuanto de que ahí, o sea, esa serie está súper chida, pero como que por la trama y sus personajes más que por el universo. Sí, porque pues el universo pues es lo mismo que la vida real, excepto que cosas que no te imaginas puedes pasar, como que no cumplas una promesa que se esté destruyendo el mundo, literalmente. Sí, no, eso es lo chido de la serie, de que de querer hacer un sándwich, terminan en otra dimensión y un multiverso y así. Eso es súper chido. Lo chido que tiene es lo absurdo, porque Ajá. pues, o sea, por ejemplo, los. Bueno, Como que pues. sí, en parte tiene cosas
que de su universo, pero como que no varía demasiado de la realidad. Por ejemplo, el episodio que se pelean con el vato metálico, que te dicen que los mimos son como que los prisioneros de los artistas callejeros. Entonces, podrías decir que, o sea, en sí, sí tiene un universo chido, no porque sea un universo como tal, sino de como las reglas del universo. Sí, ¿no? Sí, exacto. Digo, pero varía poquito, pero pues en general como que es demasiado parecido a la realidad del de Sí, no, por no eso, o sea, más. como tal, el universo de Regular Show es un universo como ochentero, noventero, estadounidense común y corriente, pero como que lo que destaca así bien bien es las reglas del universo, como eso que dices de que si se rompe una promesa terminan en así Sí. en Algo que también quería remarcar, pero no solo para pilotos, es que si van a escribir una historia, que sepan a qué dirección va. obviamente, sí. O sea, cuando ustedes escriben una historia, ustedes ya tienen que tener el inicio y el final. Lo que escriben es lo que va pasando para que así tú sepas de dónde empieza y cómo va a acabar. Porque hay gente que se pone a escribir así lo que se le va ocurriendo, de que no, que va a pasar esto, y luego esto, y luego esto, y como no tiene una dirección, les queda súper mal el proyecto. Creo que con esto podremos dar paso a lo siguiente que queríamos hablar. ¿No creen? Oh, sí. Porque ¿Qué es lo siguiente? lo de lo mejor de la década que pasó. Sí, estaría bien. Sí, porque, bueno, pues sí, lo de piloto, o sea, prácticamente, pues sí, es dar un universo interesante, personajes en su punto óptimo y obviamente que sepas a qué dirección vas. Porque, bueno, el siguiente, o sea, de lo siguiente de esto, de lo de la década, yo siento que Star vs. The Forces of Evil sufrió un buen de eso. A mí me encantaban las primeras dos temporadas. Todavía en la tercera, pero las primeras dos, cuando la empecé a ver y que empecé que iba como en la primera o segunda, yo la ponía como mi serie animada favorita. Pero como que poquito a poquito y como que la falta de dirección y como que no sé si hubo diferentes directores, la verdad. Como, o sea, que unos tuvieron unas ideas y otros otras, y así como que le fueron, como que se No fueron estoy seguro, no estoy seguro, pero se me hace que sí, como que hubo unos cambios. Porque es que se ve como que muchas cosas estaban establecidas al principio y luego ya para el final es como de, no, eso ya no. Y otras cosas, o sea, hubo mucho retcon, que es como de decir, ah, esto significaba esto, pero ahora ya no, ahora significa otra cosa. Como poner puros parches en la historia. Y siento que al principio daba, o sea, al principio daba para una historia súper chida. Y al terminar parece así como toda amarrada con Yurex. El Cinta chile. americana. A mí me gustaba. Eso es Star vs. Forces of Evil. A mí me gustaba la primera temporada y tenía el hecho de que para viajar a otra dimensión usaban tijeras. Pero, ¿qué significa? ¿Qué Es significa que. el uso de las tijeras? Es que es donde yo sé. Ah, bueno, yo lo siento como una referencia a lo que dicen de que el espacio-tiempo es una tela. ¿What? O sea, es una teoría y por eso alguien, no me acuerdo cómo iba exactamente, pero sí dicen que es como una tela el espacio-tiempo. Por eso las rupturas se ven como si se rompiera la tela. Sí, tiene sentido, güey. Y de Parece que hecho nomás. también alguien decía que por eso cuando en Star Wars activan la supervelocidad, no sé qué hacen, se ve como si se estirara el fondo.
Ah, no, yo pensé que nomás lo hacían por... Ah, se ve chido. Sí, yo también, pero luego dices, pues sí es cierto, o sea, como que jalan a donde quieren ir y luego ya ahí aparecen. Porque no es tanto que se muevan, sino es como si agarraran la tela y la trajeran a ellos. De hecho, es más por la dilatación temporal, pero bueno. ¿Qué? Es porque vas a madres y se dilata la luz que recibe Ándale. los ojos. Pasa mucho cuando te acercas a un agujero negro. Pasa a ver. Sí. Y eso es todo. El único agujero Bueno. negro en el que estabas en el tuyo, bebé. Sí. Ya, perdón. ¿Cómo detener grabación? Oh. No, pero Che, a ver. podcast todo inconcluso a la Sí, verga. o sea, estar, si hubiera seguido la misma dirección que tuvo en sus primeras dos temporadas, yo la hubiera puesto como una de las mejores series animadas de la década. Pero como poquito a poquito se fue yendo más y más súper mal. O sea, porque el final no siento que sea así como, o sea, tal cual como poner lo peor de la década y así. No siento que estuvo tan mal, pero, o sea, a la vara que tenía en la primera y segunda. Uf. O sea, sí. Bueno, Pero yo bueno, de. mejor hay que hablar de lo bueno. Sí, mejor hablemos de lo bueno. Yo. Por ejemplo, ya hablamos de. Para mí, las series que considero así más chidas, o lo mejor de esta década, pues fueron estas de Hora de Aventura y de Un Show Más. También siento. La de Gumball también me gusta mucho. ¿Tú qué opinas de Gumball? Gumball se me hace súper chida, o sea, y se me hace así como el mismo aesthetic de Regular Show, de como que es una vida Sí. común y corriente, pero que terminan en problemas así súper... O sea, que el universo tiene sus propias reglas. Sí, ajá. Ya ves el episodio donde las cosas que olvidan se van como que a una estática. O a mí lo que me gustaba mucho era cuando los vatos se quedan sin dinero y que el episodio se empieza a regresar la animación. Que termina como en post-its, ¿no? Sí. Sí. Pero es que está bien chido porque son ellos y es lo que ellos tocan, no lo demás, porque pues ya ves que estos vatos ya cuando aceptan firmar el contrato, todo regresa a la normalidad, excepto Gumball porque todavía no lo firmaba. Y cómo seguía haciendo un pinche post-it en la ahí en el episodio, en la imagen. ¿Ustedes cuál creen que sea? Vamos a poner dos, o sea, la serie y la película animada como mejor de esta década. La de series me la dejas muy difícil, güey, porque a mí me encantan varias series. Bueno, a ver, ¿cuál podría ser tu top 3 o 5, los que quieras? Pero bueno, las que tú creas que son así como, que si las pongas así como de que, bro, esto va a pasar así esto no solo se va a quedar en esta década, esto va a pasar así la siguiente y siguiente y siguiente. Bueno, esa es una mejor pregunta, porque ahora me cuestionas. Digo, ahora me haces cuestionarme, porque puedo decir fácilmente cuáles me gustaron más de esta década, pero sí me la dejas más difícil decirte cuál creo que va a pasar de generación en generación. El chiste es de cuáles te gustaron más, o sea, A mí, por ejemplo, a mí me cinco, encantó. diez, una, las que sean, pero cuáles te gustaron más. A mí las que me encantaron fueron Over the Garden Wall.
El Increíble Mundo de Gumball. O una que amé fue Trollhunters. También pondría Gravity Falls. Y honestamente, no creo que sea así tan súper acá, wow, pero me impresionó bastante la de BoJack Horseman. Dicen que es buena. Nunca la he visto. Es que la verdad está buena porque no es nada más el caballo truste el que creemos que es. Es alguien. O sea, me encanta Es porque un muestra. caballo. Termina Ya, siendo un güey. hombre en una botarga. Ya. O sea, a mí lo que me encanta es que es como que el punto máximo que llega alguien con problemas y que sabe que tiene problemas, pero no quiere hacer nada para resolverlos. Porque ese es BoJack, o sea, es alguien que sabe que tiene problemas, pero el vato le vale verga. O está hundido como que en una depresión real donde siente que por más que lo intente, nunca va a lograr sentirse feliz. Suena acá muy edgy, pero o sea, la verdad es como que algo muy interesante que siento que lograron bien, así reflejando como que la mentalidad o lo malo de alguien depresivo. Pero no siento que su depresión sea real, porque nunca lo publicó en Facebook. Oh. No, ya, Nunca, nunca le dijeron, ¿qué te pasa, amigo? Y nunca contestó. Inbox. Ay, no, pero a ver, ¿y tú, Cooper? ¿Qué puedo opinar de Sí, pues. BoJack Horseman? No, no, no. Bueno, o sea, sí, pero ¿qué te gustó más de la década? Ah, no, espérate, tú no, también película, ¿no? Ah, mi película. Animada. Sí. No, no, déjame buscar bien en qué año salió. La de Food Oh. Fight. Ok, sí, nomás era para confirmar. Es que mi película favorita animada de todos los tiempos es la de Las locuras del emperador. No, pero Pero esa pues no es sí de esta es. década, es del No. 2000 esa. Siento que yo me quería en un empate con Up y Spider-Verse. Los pones en empate, Sí, ¿en o sea, serio? a mí me, o sea, honestamente, a mí me encanta la historia de Up. O sea, me encanta la película, me da risa, me hace llorar, también me hace, o sea, se me hace bonito los mensajes que dejan sobre que lo malo de aferrarte a tu pasado, lo malo de aferrarte a las cosas que extrañas. Yo digo Pero que el plot de Up es el mismo que el plot de Metal Gear 4. O sea, literal ya, güey. termina, se termina siendo una pelea de dos viejitos. Chica tu madre. También, bueno, también me gusta mucho el original soundtrack. Pero bueno, ¿De qué? no, o sea, de Up. Pero no, ¿sabes qué? O sea, lo voy a pensar mejor. Me gusta mucho. Creo que escogería Spider-Verse, de lo mejor. Porque, bueno, aparte estamos hablando de animación. Y sí, sé que es importante la historia, la música y todo en una película, pero pues el punto más importante siempre va a ser la O animación. sea, tú dirías que te vas por animación de Spider-Man Sí, es por y pura Up por animación, historia. Spider-Verse. No, o sea, si es por historia, por las historias que me gustaron, pues sí las dejo a mediados. Pero si me Tres. voy por pura animación, pues obviamente la que me cautivó fue Spider-Verse. Porque sí se me hace increíble una animación 3D que le hicieron así como inspirada en la 2D, que de repente me hace recordar a los juegos de Walking Dead, de Telltale. Sí, de hecho. Eso me gustaba mucho ese arte, la verdad. Sí, como
Sí, de hecho sí, ese está muy parecido, no había juntado esas dos, pero sí. Sin mencionar los cuadros de diálogo que ponían, no, los cuadros del narrador que ponían en la película y también en onomatopeyas. Pero está bien chido. Sí, por Ah, eso. ya bien, O sea, pensé que sin eso mencionar que no. eso también. Ah, ya, pensé que eso te refieres a lo que eso no te había gustado. Yo te voy a matar, y tú, Cupel. Te hablo. ¿De qué opino que es lo mejor de la década? Pues realmente es que yo no veo muchas series ni animaciones ni a nada así. Así que supongo que hablaré de videojuegos. De hecho, hubo mucho, o sea, Ah, de hecho hubo varios videojuegos que tenían buena animación sí, no y sé buen si arte. Skullgirls creo que es de 2010. Déjame Ese buscar. es, o sea, ese, la animación me gusta mucho más que pon tu Cuphead. 2012. Pues ahí está, entonces sí Skullgirls. entra. Sí, la verdad es que Skullgirls, la animación es hermosa y es tradicional, ¿no? Sí, esto sí, no, sí, eso está on point. A mí lo que me caga es que me he topado con gente que le molesta que las skins de Skullgirls nomás sea cambiar colores. Y que en otros juegos sea que sí le cambian la skin, pero pues son esos juegos feos que animación No, toda floja como la que usan Rick y Morty. pero aún así está súper chido porque, o sea, pon tú que en, como en los Street Fighters que muchos colores alternativos son colores basados en nada, o sea, simplemente es, ah, ahora es Ryu pero naranja y azul. Y aquí, por ejemplo, literal hay colores de Liza que tal cual es Dio. Dio. O sea, son colores que están bien hechos, que hasta aparecen otros personajes, como el de esta Squiggly, que parece la de Zaun. Sí, bueno, me estoy quejando de los que se quejan de eso. Sí, no, por eso, ¿Cómo? No, no es cierto. o sea, sí lo hizo bien, o sea, porque entiendo de que. Ah, porque podrían hacer algún DLC o tipo así, de que pongan así como skins, realmente skins alternativos, pero con los colores, pues, lo hicieron súper bien. Sí. Creo que también Pero hay es que uno pues. que tiene los colores de Jotaro. Sí, Ah, Big Big Bang. Bang. ¿Pero qué ibas a decir? Realmente importa mucho, ¿sabes? La customización del personaje en un juego de peleas. Pues A veces. sí. Porque es como de. Tienes como más variedad de personajes. O sea, porque yo recuerdo. Bueno, yo estuve mucho en como. Me metí como en mucho de la escena competitiva del Melee. Del Super Smash Bros. Melee. Y. Pues literal, nomás, o sea, de los 15 personajes que hay, literal nomás agarran a tres: a Fox, Falco y. Ya. Pero literal hacen como al Fox rojo es mío. Y así, o sea, hacen como más personajes de los poquitos que hay. Entonces creo que en un juego así como Skullgirls, ¿qué tal si tú y yo tenemos el mismo main? Pero el mío es Sí, con el ese. skin de Dio. Entonces ese ya es como mío. O sea, ese ya es como de. Ese ya es el personaje que elegí así, tal cual. Yo. Bueno, no sé si se pueda que en Skullgirls toque. O sea, que puedes escoger al mismo peleador. Pero pues yo siento que también sirve para que luego no anden usando los mismos colores y que se confundan. Sí, también. Porque pues eso he visto que le pasa a mucha gente que pues tienen vatos igual y se distraen y creen que le están partiendo la madre a alguien, pero es en realidad el vato que está cayendo del escenario. Sí. ¿Qué otro juego con buen arte salió en esta década?
Cuphead. Cuphead es un muy buen juego. Sí, la verdad sí. Sí, o sea. Pero pues ya todos hablaron de él. O sea, pues sí, se me hace un buen juego en general. O sea, porque también es. O sea, como que hicieron eso bien de hacerlo difícil. Porque es como difícil. No como un juego así tipo de esos de I Wanna Be the Guy. De que literal es. O sea, el juego es difícil porque el juego es así roto. Y aquí es como de. El juego es difícil, pero si te moriste es porque tú te equivocaste. Sí. Eso lo hicieron muy bien. O sea, no hicieron así como ridículamente difícil. Sí, eso es lo chido, o sea, sí, te mueres por algo que te hiciste, por tu error. De que, ay, no, pero es que como que el juego está bien difícil, pues sí, los personajes tienen patrones. Y si te mueres es porque no los memorizas. Ah, otro que la verdad nunca llegué a jugar. Gris. O sea, Gris, Gris, ¿no lo han visto? ¿What? no, Sí, Grises tiene un súper. O sea, art style muy bonito. ¿cómo se escribe? Gris, así, gris, el color gris. Ah, a ver, gris, oh, espera, ya me acordé. Sí lo había visto, pero pues nunca puse a ver gameplays. Sí, Se ve muy no, yo bonito. tampoco nunca lo jugué, pero ese, al menos en el apartado de arte, sí lo pondré como de los más bonitos de la década. Por la animación y así. También, ¿cómo se llama? Pues es como un arte como más general y así, pero como juegos como God of War y así. O sea, en sí el estilo visual es un estilo común y corriente realista, ¿no? Pero, o sea, cómo todos los diseños de personajes están hechos y cómo todos los el ambiente está así súper bonito, es. O sea, está muy bueno. Sí. Tú no has dicho nada, Copel. Tú pusiste el tema. Se le está Juegos que me jalando. gustó el arte. Sé que probablemente no lo conozcan, pero Slime No vale Rancher. Splatoon. Ah, Splatoon está bien chido. El estilo de arte fue Sí, casi ya el sé. 90% por lo que lo compré. Entonces, Slime Rancher, ¿por qué, güey? El Slime Rancher, porque junta la simplicidad con el appeal de una forma en la que el juego en sí ya es la base del juego, lo hace ser bonito de ver. No es como. Algo que me caga mucho es cuando le dan más importancia a los al nivel de detalle que al Los appeal. gráficos. No, a los gráficos. Es como te explico. No sé a ustedes si les pasa cuando juegan juegos actuales que es como que haya tanto detalle que te mareas. No realmente. Pero entiendo tu punto. O sea, llega un Se punto en centra más el en hacerlo que. realista que bonito. Exacto, o sea. Ya no se centran en hacer que algo se vea interesante. Se centran que, yo que sé, se le vean los pelos del culo a Geralt. No. Que les Pero no crezcan los que testículos a los... diga. Sí, o sea, es como, pues, ¿para qué, weón? De hecho, o sea, si te fijas, mientras menos budget le den a cualquier cosa, películas o así,
Cuando lo hacen bien, lo hacen súper bien, porque es como la de Spider-Verse. Tiene un budget que no puede hacer algo así a nivel de detalle de Pixar o Disney, pero yo siento que lo hizo mucho mejor porque le puso su propio. O sea, ya hizo casi. Creó un. Bueno, no, no creo, creo, pero o sea, hizo un género artístico que nunca se había visto en una película. O sea, Así como como el cómic. dices, no sé, no es tal cual. O sea, obviamente es como el cómic, pero, o sea, todo eso de cómo está construido todo el arte, es como siento que es como su propio toque. O sea, es como lo que dice de que. Si le das para un juego un budget súper grande, pues obviamente se van a enfocar en hacerlo realista y que tenga así físicas iguales a la de la realidad y así. Súper detalle. Ajá. Pero a veces, como ya hay tanto de eso, que alguien haga algún estilo de arte diferente, eso está muy bueno. Sí, o sea, la verdad, hacían cosas que, o sea, hacían cosas que yo no suelo ver. Por ejemplo, yo no recuerdo que haya alguna otra película que sea así como 3D inspirada en el 2D. No. Y no sé si hay otra película que haga el blur de los fondos, como lo hacen ahí. Que pues no es nada más como que aplicaron un efecto de blur y ya. Creo que hacían así como en los cómics, que el color se va saliendo de las líneas. No sé si me explico. Sí. Otro juego, no sé si lo llegaron a ver. El de Night in the Woods. Ese tiene un muy bonito estilo de arte. Nunca lo Ese es un buen le ejemplo tomé de en la cuenta. pil. Sí, porque, o sea, literal es. O sea, hasta la historia y todo es tal cual podría ser fácil una serie animada. Sí. Estás jugando una serie animada, eso está muy bonito. Porque es bastante simple, pero muy funcional, está Ajá, bonito. sí. Va a haber uno que, o sea, es muy, muy indie, que todavía no sale, pero se llama Blood. Oh, sí, merga. Ese, se ve súper chido, porque se ve como una animación. Colors, por decir, pero la animación está súper fluida y es Sí. como todo 2D y no sé, o sea, no, no sé cuándo salga, igual y sale ni siquiera en la década de los 2020, pero se ve muy chido. También. O sea, de hecho este es como con un budget súper grande, pero el Zelda Breath of the Wild hizo un súper buen trabajo artístico. O sea, porque no es como tal cual realista. Es como todo pintado y no sé, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el arte sobre todo de ese juego. Sí, es muy bonito, la verdad. ¿Ya lo jugaste? No, ¿verdad? Entonces no digas. No, no es cierto. Ya, yo no tengo. Ya no tengo mis papis que me compren una Switch. Yo me la compré solito. No te pregunté. Siento que Zelda Breath of the Wild está bien chido porque le dieron el máximo detalle que le pudo dar. ¿Cómo? Se te trabó. O sea, que está bien bonito porque le dieron el máximo detalle que le pudieron dar. O sea, no que pase a ser realista, sino algo animado que tenga cosas, no sé cómo decirlo, o sea,
O sea, como que su propio estilo sea lo mejor que se puede hacer. Sí, bueno, sí, no sé si se fueron, o sea, para ese tipo de arte, no sé si fue meramente por de que era lo que más les daba la capacidad del, porque pues iba a ser para Weibo, que era lo máximo que les daba para ahí, o si realmente sí lo pensaron, lo vamos a hacer así estilizado. Igual y pudo ser tantito de los dos. Pero igual, o sea, aunque tuvo un budget súper grande, no se fue a hacer algo o a intentar hacer algo muy realista. Y sí, o sea, eso está chido cuando a veces hacen esas estrategias un poquito arriesgadas. Sí, arriesgada sí que le salga bien. También Persona 5. En sí el estilo de arte es anime y ya, pero como que todo lo que hay, como todo ese detalle, o sea, todos los detalles en el HUD y en los menús y en todo eso, siento que eso es como un estilo, o sea, de tener como la base de que... O sea, porque le quitas eso, le quitas los menús y le quitas todas esas cosas de todo ese de blanco, de negros y rojos, y es un juego de anime común y corriente, ¿no? Pero siento que esos detallitos les dan como... No sé, se ve muy padre. Tú sí lo has jugado, ¿no, Kupel? ¿O lo has visto? Yo he visto mucho de Persona y su estilo de arte que es bastante appealing. Porque, pues, sí es cierto, si le quitas eso se convierte en un anime genericón, la verdad. Sí. Pero bueno, yo de la década. Apenas te iba a preguntar qué. Mi serie favorita de la década, y es una serie favorita ya en general incluso, es OK-K-Yo. Me súper encanta esa serie. Está No la como... llegué a ver. Nunca, nunca... Bueno, está... Está muy chida porque tiene como muchos chistes que literal nomás si estás metido en estas cosas de la animación y así le vas a entender. Porque literal su ending, que es así, es como una cancioncita que habla de los 24 frames que hacen un segundo y así. No mames. Y... Sí, no sé, o sea, me gusta mucho. Me gustan los diseños y todo. No siento que es como la mejor escrita porque igual su final estuvo como muy... Pues sí, obviamente estuvo muy apresurado porque pues la cancelaron. Pero igual, bueno, yo siento que... A mí es la que más me ha gustado, pero... Yo pongo así como en un... como de respeto. O sea, no es mi favorita, pero sé que es como la que se lo merece. Gravity Falls y mucho más. Porque, pues no sé, siento que... Es como eso que ya había dicho de Regular Show, aunque no tiene un universo tal cual. Que, como el de Hora de Aventura, que es tal cual visualmente está atractivo y todo. Siento que es más de la parte de las reglas y cómo funciona ese universo, lo que está chido. Y de Gravity Falls, pues es que en general está chida. O sea, siento que lo hace bien todo. O sea, como que... La historia no está tan así de wow, no way. O sea, pero está bien, o sea, está bien la historia. Interesante. Interesante. Sí, o sea, está bien la historia, está bien la animación, los fondos también. O sea, siento que está como que tiene no tan así sorprendente y wow y así.
Pero tiene como bien todo equilibrado, así bonito. A mí lo que me encanta de Gravity Falls es lo completo que está su intro. También. O si te pones a analizarlo, te das cuenta de cosas, o sea, como que te remarcan cosas que en la serie pasan. Sí. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, no sé, porque ya llevamos 1:40. No sé si quieren hacer un beer bag o tal cual ya terminarlo aquí. Nos tomamos un descanso para decidirlo. Okay, bueno.
Hola, ¿cómo están? Hola. Ya. Sí, ya. Hola. Bueno, no, pues nomás ya para acabar esto. Para que pues si son nuevos, Ay, no, mira, procuren a ver, a usar. ver, a ver, a ver. Si son, a ver. Pues yo creo que ya vamos a terminar esto, ¿no? Sí. Pues bueno, muchas gracias por desperdiciar 2 horas de su tiempo. Y En lugar de estar practicando. no, pues en lugar de hacer cualquier cosa, o sea, ¿por qué En lugar haces de un... escuchar un buen podcast. O sea, ¿por qué? O sea, en serio, ¿por qué te meterías un podcast en donde están tres tipos que literal se llaman idiots? Hablando de sus opiniones de... No. Básicamente dos tipos hablando y Cooper. Hola, buenas, No, bro. pues ya, o sea, hablando en serio, si van a empezar como artistas, agarren todas las redes sociales que puedan, pero no se sobrecarguen. O sea, las que puedan manejar. Sí, la verdad, Y sí. Sí, porque... para Sí. hacer una historia. Ah, no, ¿qué vas a decir? Perdón. No, no, no. O sea que obviamente sí está bien, porque luego... Sí, andar agarrando buena parte del público. Sí. Y pues si van a hacer una historia, sepan cómo inicia y cómo acaba para seguir un buen camino. Y para ser un buen piloto, hagan interesante el universo, Ah. que sus personajes estén con su actitud más óptima, o sea, que remarquen lo que van a hacer, cómo van a hacer. Y que no sea un origen, que sea más como... Ah, perdón. No, sí. Que no sea un origen, que sea más como un episodio que estaría en la segunda temporada. Y lo mejor de la década, obviamente, fue el Oh. anime de JoJo's Bizarre Adventure. Oh. Bueno, pues no, hablamos de animación, pero occidental, pero sí, vean JoJo's. Bueno, no solo hablamos de animación occidental, porque también el Zelda es de Japón. Persona es de Japón también. Cállate, puta. Los japoneses no existen. Son los papás. Sí, No. si son de Japón y están viendo esto, las No redes de existen. Saulol son arroba Saulol Sandoval en Facebook. Y No. para que le puedan tirar, díganle todo lo que quieran. No los quiere, él no los quiere. Si son de Japón, él no los quiere. No. Si los quiero, consumo mucho hentai. Curiosamente, el dibujo que hice en mi página del Spinel acá en el cómic de Lost lo compartió una japonesa. Y no sé. Todavía te están haciendo el favor y tú así de tratándolos como basura. Che. Lo que me risa es que no sé qué dicen, pero le dan me enojas. Y eso es divertido. Pero bueno, ya. ¿Qué les pareció Espero este podcast, chicos? que hayan disfrutado este primer y único podcast. Porque, pues sí, qué bueno que están aquí. Y supongo que en la descripción voy a poner las páginas y todo. Y también los tiempos de cada cosita que hablamos. Y pues sí, quizás dependiendo de a ver cómo sale que si fue todo un... Bueno, depende de cómo salga vamos a ver si hacemos otros y cada cuándo los hacemos. Así Yo que... siento que independientemente de si tenemos éxito o no, pues yo me divertí mucho y yo estaría dispuesto a hacer otro por puro Yo entretenimiento. también voy a hacer otro. Sí, pero Pero igual. sin Cooper. Pero... Oh. Pero, o sea, él no habló mucho, pero cada que habló fue así como...
¿Pero qué? que él casi no habló mucho, pero si habló, habló de así la voz de la razón. Es la conciencia. Es nuestra conciencia. Bueno, Deposítenme en pues PayPal. Soy su le conciencia. dejamos nuestro Patreon para que nos donen. Yo voy a dejar mi cuenta de banco. Oh. No, nos hemos muerto de hambre, es como el demente Ay, yo pidiendo sí. limosna. Habla por ti, yo Ah, pues. sí. Y si tengo casa. Yo si tengo casa y no me he pelado por un colchón. Y ahorita. No, yo no necesito eso. Yo ahorita a todos ustedes les estoy pagando su techo, su luz. Ahorita. Por mí ahorita ustedes están aquí. Por mí ustedes ahorita están vivos. ¿De dónde sacas el dinero? ¿De No, Boiber? yo no sé qué estoy diciendo. No, ya ni sabemos que sí, ya. Pues suscríbanse. ¿A dónde sé que lo Suscríbanse si no están subimos? suscritos. Si no están suscritos, ¿para qué se meten aquí? ¿Por qué perdieron 2 horas de su vida? Hay mejores podcasts. Ya En cállense, pendejos, así el como próximo quieren que se episodio. queden pedazos de Ya, en animales. el próximo episodio tenemos al Chicho Calderas. Podemos invitar a algún amigo de algún amigo que En el también haga siguiente dibujos episodio y tenemos a escriba. PewDiePie. En el siguiente episodio hablamos con Walt Disney. No. Le sacamos de la cámara criogénica. No, no, no. Ah, Lo sacamos se de me su olvidó safe decir video algo. chain. O sea, ya en serio, se me olvidó decir algo. Y bueno. O sea, porque de hecho yo sí pude traer a alguien. No, es que no le dije bien. Ahorita le. Tenemos que esté en Discord. Pero. Sí, o sea. Yo sí pude traer a alguien y. Ah, mira, ya se conectó. Yo. O sea, para que Tú. vean. Yo traje a. A Yoda Gaming. Oh. Hola, Yoda, ¿qué opinas de la animación de esta de la década? Gracias, Dios. Ah, ya se desconectó. Se murió. Ay, no sé, ya está bien cursi de esto. No, te voy a apuestar más cursi. Ya. Mira, me puede estar más cursi con esto. Pues por eso. No sé, yo estoy bien raro. Sí, ya, vamos a calmarnos ya, a despedirnos ya bien. Donde sea que lo subamos, supongo que vamos a poner abajo páginas o redes que tengamos. Y pues ya, no sé, me divertí mucho y espero que a ustedes les guste, porque aunque parezcamos tres pende, bueno, somos tres pendejos, pero estamos haciendo este podcast con ganas de traer entretenimiento. Yo estoy aquí por dinero, pero bueno. Oh. No, no es cierto. Bueno, ya, pues ya despídense, chicos. Adiós. Ah, ni siquiera nos presentamos. Bueno, podemos hacerlo. Yo soy Soblol. Ah, por favor. Sobres pendejos, digan sus nombres. Hola, me llamo Cooper, me dedico a dibujar monitas chinas y me gusta mucho el anime, aunque diga que no veo anime, pero no veo anime. De closet. Eres Weebu de Closet. Soy huevo de closet. En realidad es que no veo anime, lo siento chicos, los he grabado. Bueno, y tú, Yo soy moradito. Ling Nieck, aunque odio ese nombre, pero también me pueden encontrar como Emilio Martínez.
Emilio Martínez en Facebook. Emilio Martínez Gracias. en Facebook. Sí, gracias. Pero bueno, yo me dedico a dibujar y me gusta dibujar. No, pero bueno, a mí me gusta más como el estilo así, cartoon, así. Yo hice los dibujitos que ahorita están viendo en pantalla. Sí, está muy bonito. O sea, ese es el arte de Lina. Sí, gano. Y pues bueno, yo soy Soulol, y yo me dedico a puro dibujo. Todavía estoy aprendiendo y pues ya me encanta el cartoon. Y ya. Sé que lo hicimos mal, pero ojalá que no lo hayamos hecho tan mal. Pero sí. Decide mi chamber, I return. Pero bueno, supongo que ya. Pues ya. Pues sí, ya vamos a acabar. Gracias por estar aquí. Bye bye. Bye. Despídete, Cooper. Pinche cupel. Dije que te despidas. What the fuck? Ya acabando, güey, ya. Guys, guys.